nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos, de educar. Por eso hemos aunado esfuerzos con estos panelistas en el día de hoy que les voy a presentar ahora mismo para poder hablar y exponer sobre este tema. En primer lugar tenemos al doctor Fernando Aponte, director médico de AbbVie, el doctor Juan Salgado, ginecólogo y conferenciante internacional sobre endometriosis. El doctor Salgado también es director médico del Centro de Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva y Endometriosis. El doctor Naval Bracero, ginecólogo y presidente de la entidad ProGyn, una organización médica sin fines de lucro que está dedicada a la educación de los profesionales proveedores de atención médica que atienden a pacientes de obstetricia y ginecología. Y la doctora Idalis Flores, profesora de Ciencias Básicas y Obstetricia y Ginecología de la Ponce Health Science University. Agradecemos muchísimo a María Cel Vélez, al Overseas Press Club, la oportunidad de poder aunar esfuerzos para llevar este tipo de paneles que abundan sobre un contenido de enfermedades de alta prevalencia en Puerto Rico y el poder conocer las distintas perspectivas de los profesionales. Así que sin más preámbulos, voy a dejar ante ustedes al doctor Fernando Aponte. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. A nombre de la compañía AbbVie, les doy la bienvenida a esta conferencia de prensa. En mi posición como director médico, pues tengo que expresarle que el compromiso que tiene la compañía AbbVie en investigar, entender mejor enfermedades que no están del todo bien entendidas, de manera que podamos diseñar estrategias o intentar investigar, entender un poco mejor estas enfermedades y tratar de ofrecer nuevas tecnologías para ofrecerles a diferentes poblaciones mejor calidad de vida y poder darle también herramientas a los médicos para que puedan manejar de una manera más efectiva pacientes que hoy día no pueden ser manejados apropiadamente con los tratamientos que hay disponibles. El propósito mío va a ser la manera de introducción, tratar de poner en perspectiva lo que es la endometriosis, cuál es el problema actual que estamos enfrentando aquí en Puerto Rico y luego entonces dejar a los expertos en el tema poder desarrollar cada uno de los tópicos que nos tocan el día de hoy. La endometriosis en términos generales se usa para describir una enfermedad que ocurre en mujeres en edad reproductiva. El término endometrio viene, por definición, la capa interna del útero y endometriosis se refiere a la condición cuando estas células que deben estar dentro del útero se comienzan a implantar fuera del útero, como ven aquí en esta laminita, que vemos implantaciones fuera de donde le tocaría estar estas células de endometrio. Más adelante el doctor Salgado y el doctor Naval Bracero van a estar hablando un poco más en detalle las implicaciones clínicas que tiene esto. Pero sí, quería entrar un poquito en detalle en qué realmente es lo que está causando endometriosis. Lamentablemente no puedo darle una contestación a esta pregunta que surge prácticamente en las prácticas de ginecología todos los días porque no hay una teoría que explique la mayoría de los casos de endometriosis. Existen entre 11 o 12 diferentes posibles teorías documentadas que explican por qué una paciente en edad reproductiva va a estar desarrollando endometriosis, pero no todos los casos pueden ser explicados por estas teorías que han sido documentadas. Así que no puedo contestar la pregunta de exactamente cuál es la causa real de la endometriosis en todos los casos, porque puede variar de paciente a paciente. La mayoría de las mujeres van a estar experimentando como síntoma principal el dolor y vamos a ver que el 80% de las pacientes que llegan a prácticas de ginecología van a tener dolor crónico pélvico en un 80% de los casos. De estos, aquellas pacientes que se diagnostican o llegan en algún momento un diagnóstico de endometriosis, cerca de un 65% de ellas, este dolor va a estar directamente relacionado con la menstruación. A este dolor se le llama dismenorrea. Otro tipo de dolor que es bien frecuente en esta población es el dolor durante el acto sexual o dispareunia. Que más de la mitad de la población de pacientes con endometriosis va a estar experimentando, afectando no solamente ya a la paciente individualmente, sino la dinámica como pareja y el entorno social de esta persona. Algunos posibles síntomas y signos en adición al dolor, pues pueden ser desde dolor
con los movimientos a nivel de intestino, dolor al orinar, sangrado excesivo, ciclos menstruales largos o ciclos menstruales cortos o periodos menstruales largos, perdón. Puede haber fatiga, puede haber sensación de que la paciente está enferma, tipo flu-like. Puede haber una gama bien diversa de posibles expresiones sintomatológicas y de signos que dificultan mucho el diagnóstico en pacientes que no tienen con pacientes ante médicos que no tienen el expertise para poder detectar fácilmente que están frente a una paciente con endometriosis. Algunos posibles factores de riesgo, por mencionar los más importantes, uno de ellos, familiares de primero o segundo orden que hayan tenido endometriosis, pacientes que no hayan tenido niños, infertilidad, periodos menstruales largos, más de 7 días menstruando, o ciclos menstruales cortos, menos de 27 días. Estos son, por mencionar algunos de ellos, pero hay otros factores de riesgo que se pueden también mencionar. En términos generales, toma mucho tiempo desde que la paciente comienza a presentar algún tipo de sintomatología hasta que alcanza el diagnóstico por un médico que tiene expertise en esta área. Y esto prácticamente es un estudio que se hizo en el 2017, que hicieron en Estados Unidos un cuestionario, incluyeron pacientes puertorriqueñas, donde se evaluó cuántos médicos usualmente estas pacientes van buscando un posible diagnóstico, y se encontró que casi un 40% de estas pacientes hacen un shopping de médicos que va entre 5 a 9 médicos antes de dar con un diagnóstico de la condición. Así que este fenómeno es uno que se ve mucho en este tipo de pacientes de endometriosis y dificulta bastante el seguimiento, porque si el médico no ha dado con el diagnóstico, pero persigue o tiene una sospecha, muchas veces estas pacientes siguen cambiando de médico y esto va a alargar mucho el tiempo de diagnóstico. Como les mencioné, en términos generales, se tarda mucho en dar con el diagnóstico en estas pacientes, sintomatología inespecífica, no todos los médicos conocen mucho de la condición. La Sociedad de Ginecología continúa educando a su matrícula de médicos ginecólogos y obstetras sobre el tema, pero no siempre el paciente va a este tipo de médicos, a veces van a médicos primarios y no siempre se tiene toda la información a la mano. En términos generales, este mismo survey lo que muestra es que en Puerto Rico hay un retraso de cerca de 9 años desde que la paciente comienza a presentar síntomas hasta que se da con el diagnóstico. Hay mucha frustración en esta población. Y esta frustración viene porque muchos de estos médicos o profesionales de salud le describen la condición como algo que es normal o como una condición que le tocó por el simple hecho de ser mujer. Así que es un paradigma que tenemos que comenzar a cambiar. Este mindset hay que cambiarlo, porque la menstruación no debe ser dolorosa y las pacientes no deben estar soportando este tipo de dolor que incapacita y va a interferir mucho con las actividades de la vida diaria de las pacientes. El mensaje final que quiero llevar aquí es que tenemos que actuar, tenemos que continuar educando a la comunidad médica, educando a las pacientes para que se empoderen de su condición, para que abiertamente discutan con su médico cuál es la sintomatología que están sufriendo, y en aquellas pacientes que ya tienen endometriosis diagnosticadas, importante, si ya el tratamiento no está siendo efectivo y estás comenzando a sentir dolor, retoma el tema con el ginecólogo para que haya una nueva evaluación si realmente el tratamiento que te están ofreciendo es el adecuado o si deben entonces considerar otras opciones. Buenos días a todos. Esto es una presentación que fui a Colombia a coger era como un curso de cómo podemos hacer presentaciones y cómo cambiamos una presentación de una hora a una de 10 a 15 minutos. Así que esto es una presentación que yo hago para todos los pediatras, médicos y todo. Así que en ese sitio nos hicieron presentarlo de una forma diferente para ver cómo podíamos llegar. Así que aproveché cuando Doris me llamó, yo le dije, vamos a probar esta aquí para ver. Así que este es mi conflicto de interés, soy enemigo de la endometriosis, llevo más de 12 años batallando con ella y tratando de diagnosticar
y de ganarle la batalla. Todavía me está ganando, pero espero que antes de irme de este mundo yo le gane la batalla a la endometriosis. Así que seguimos fuerte con eso. Así que los objetivos de hoy es más o menos como un briefing. Van a salir de aquí expertos en endometriosis en el día de hoy. La prensa de aquí va a saber más de endometriosis que mucha gente por ahí. Vamos a hablar de la definición, el diagnóstico, el algoritmo. ¿Qué es lo que hacemos en las oficinas o qué se supone que se haga con estos pacientes en la oficina? Y la conclusión. Así que como dijo el doctor, endometriosis es una condición donde el tejido que normalmente se supone que se menstrue y salga del útero, yo le digo a las pacientes, es la camita, la incubadora que tenemos para que el bebé se forme allá adentro, ese tejido se escapa de ahí y por diferentes teorías se va para otros lugares del cuerpo. Y hemos encontrado endometriosis en el ombligo, en el abdomen, en los pulmones, en el cerebro. Hemos tenido pacientes que han tenido neumotórax espontáneo y cuando la chequean lo que tienen es endometriosis en los pulmones. Y hay diferentes teorías. La teoría de Sampson, que es la que habló él aquí, déjame ver si me sale aquí. La teoría de Sampson es la que dice que mes tras mes esas células que salen y van cayendo en el área de la barriga siguen creando una reacción inflamatoria donde va haciendo más reacción, se pega todo, crean adherencia, más dolor, y cuando viene a ver, si nos demoramos aproximadamente 10 años en diagnosticarle, la edad promedio es 28 años. Y no es aquí en Puerto Rico, en todo el mundo. Yo viajo todo el mundo dando conferencias, y en todos lugares es lo mismo. Hay un delay, no sabemos si es que los médicos primarios no se le prende la bombilla cuando le dicen que la paciente tiene dolor, o si los ginecólogos no se le prende la bombilla. Pero algo está pasando, que hay un delay en los pacientes de que el dolor de menstruación, si no es normal, tiene que buscar ayuda. Así que tenemos que trabajar. Hay otras teorías, hay unas teorías genéticas bien interesantes porque hay mujeres que nacen sin útero y hemos encontrado endometriosis en el septo recto vaginal, que es ese espacio virtual entre el recto y la vagina. ¿Y cómo llegó ahí si no había menstruación retrógrada? Porque genéticamente vino predispuesta. Ahora hace poco salió un artículo bien interesante en diciembre del 2018 donde nos hablaba de por qué algunas pacientes tienen una endometriosis bien agresiva y otras tienen una endometriosis que no le hace nada. Y eso se llama la epigenética. Y la epigenética, como yo se la explico a los pacientes, es, imagínate un pentagrama que estamos tocando el día que me quieras. Son un bolero. Y la marca que ve el pianista le va a decir a la velocidad que va. Pero si vino un merenguero y lo puso en forma de merengue, le va a cambiar los marcadores, ¿verdad? Y él va a tocar el piano diferente, más rápido. Así que la epigenética es lo que nos habla de la expresión de esa célula y nos va a decir si esa célula va a tocar a nivel de merengue o a nivel de bolero. Y si toca a nivel de merengue es una endometriosis bien agresiva. Y así las pacientes pueden entender por qué a mí me da así, a mi hermana le dio diferente que tenga la misma endometriosis que yo. Y la prevalencia. Lamentablemente, una de cada 10 mujeres en el mundo van a tener endometriosis. Ha habido diferentes estudios, unos dicen que más, unos dicen que menos, pero el promedio más o menos una de cada 10 mujeres, irrespectivo de su raza, de su trabajo, de su preparación, no importa, una de cada 10 mujeres que están aquí van a tener endometriosis alguna vez. Y como yo le explico a las pacientes, ¿cuántos tipos de endometriosis hay? Bueno, pues tenemos endometriosis superficial y endometriosis profunda. Endometriosis superficial es la que está en el peritoneo, en esa piel que cubre los órganos internos y no baja más de 5 milímetros. Y la endometriosis profunda es aquella que baja más de 5 milímetros, invade intestino, invade vejiga, invade todo y lo podemos ver por un simple sonograma que más adelante les vamos a hablar. Y la manifestación, como habló el doctor, dolor en las reglas, dolor en las relaciones. Cuando hablamos de relaciones sexuales, el ginecólogo debe preguntar más, ¿cómo es el dolor en la relación? Al principio en la entrada, en la vejiga, en el área del centro de la vagina o un dolor de relación profunda. Y eso va a determinar y te va a dar un clue de que si es profunda, la probabilidad es que los úteros sacros, que son unos ligamentos, estén envueltos. Así que no es solamente que tenga dolor en la relación, es dónde tiene dolor en la relación y cuándo tiene dolor en la relación. Podemos verlo por infertilidad o podemos verlo por masas pélvicas. Y todo lo que brilla no es oro. El dolor, el 80% de los dolores del área de la pelvis no es por endometriosis, es por otras condiciones. Así que si yo tengo una paciente que le diagnostico que tiene endometriosis, pero tiene dolor en la relación sexual,
pero dolor en la parte de la vejiga, si no le curo eso que se llama cistitis intersticial, la paciente va a decir que el doctor no sabe lo que está haciendo porque sigo con el dolor a pesar de que me está dando tratamiento para la endometriosis. Así que tenemos que ver a la paciente como un todo. No podemos nada más ponernos una gringola y decir, tiene endometriosis, le hago una laparoscopía, le quemo los implantes y se acabó. ¿Qué pasa con las otras condiciones que nos van a causar también estos dolores? Y el diagnóstico definitivo, lamentablemente, ¿verdad?, es por laparoscopía, con una biopsia. Pero esto ha ido cambiando significativamente porque todo el mundo le metió un tubito a la paciente por el ombligo y le hacía la laparoscopía, miraba, tienes endometriosis, ¿y qué hacemos después? Pues ya el Colegio de Ginecólogos y el Colegio de Infertilidad ha dicho que vamos a mirar la endometriosis como una condición médica con un backup quirúrgico. Así que tenemos una gama de tratamientos antes de llegar a hacerle la laparoscopía. Claro, si la paciente yo le hago el sonograma y veo que tiene los riñones tapados porque la endometriosis está tapándole el ureter, pues la tengo que operar para salvar los riñones. Si la paciente tiene los intestinos obstruidos y va a tener una obstrucción intestinal, la tengo que operar para sacarle ese pedazo de ahí. O si tiene la vejiga, que ahora mismo lo vamos a ver más adelante. Así que si yo le hago una laparoscopia a una paciente y le digo, mira, te saqué y te quemé todo lo que vi, todo estuvo perfecto. Pero ¿qué pasa? Le quemé la parte superficial del tip del iceberg. Dejé todo lo que estaba abajo porque no la evalué correctamente, preoperatoriamente, con unos sonogramas que más adelante le vamos a enseñar, que podemos ver toda la endometriosis profunda. Así que le podemos decir a la paciente, yo te voy a sacar un pedazo de la vejiga, yo te voy a sacar un pedazo del intestino, vas a salir con una bolsita por 3 meses y las recurrencias van a ser menores que si simplemente hacemos una laparoscopia y quemamos 2 o 3 cosas, porque no es recurrencia, lamentablemente se llama persistencia. Así que, ¿qué alternativas no invasivas tenemos que no sea la laparoscopia? Todo el mundo comenzó a hacer un montón de estudios del año 2007 para acá, pero lo más impresionante fue el estudio del doctor Mauricio Abrao, que yo tuve la dicha de poder entrenarme con él en Brasil, y él comparó un MRI con un simple sonograma hecho en la oficina con 3 slit enemas. ¿Y qué encontramos? Miren lo que es la sensitividad, la especificidad, positive predictive value, negative predictive value, y comparen transvaginal sonography contra MRI, que todo el mundo piensa que el MRI es la panacea. Pues no, con el sonograma se ven mucho mejor las lesiones profundas. Las superficiales no las vemos. Lamentablemente todavía hay que hacer más estudios. La Universidad de Mayo está tratando con Dr. Scott Young, tratando de hacer unos estudios para ver con MRI endometriosis superficial, pero no tenemos nada concreto. Pero sí sabemos que la endometriosis profunda la podemos ver con sonografía en la oficina. Pero recuérdense, no es la flecha, es el indio. Te tienes que entrenar porque se la mandas a un radiólogo que nunca ha visto endometriosis y viene un sonograma negativo, nos la mandan a la oficina y le digo, tiene el intestino obstruido y si no lo opera, ya la paciente va por 90 libras, va a llegar a 70 libras dentro de un mes. Y así que la conclusión es que el sonograma endovaginal para endometriosis profunda es la línea que debemos usar de modalidad. Y esto es una gotita del saber. Muchos de los instrumentos que usamos en medicina vienen de la guerra. Y el sonograma no fue una excepción. El sonograma se usaba en la Primera Guerra Mundial para detectar los submarinos y poder dispararles. Así que de cosas de guerra y de agresividad fueron evolucionando y ahora salvan vidas y salvan gente. Este es el último estudio que se hizo como un review de todo lo que había en el mercado, de todo lo que se había hecho en la historia. ¿Y qué salió? Que el sonograma endovaginal es la línea que se debe usar para diagnosticar la endometriosis profunda y la primera línea que debemos hacer. No hacer una laparoscopía. No hay que operar a estas nenas de 16 años que le empezaban a hacer laparoscopía. Pues mire, le quemé a su hija toda la endometriosis que tenía y a los 6 meses pues vino otro y le quemó. Nosotros tenemos una historia de una paciente que se cayó en un supermercado, fue a un ginecólogo en Ohio, la entraron a sala de operaciones porque tenía un dolor que no se le iba, le sacaron el ovario derecho, a los 6 meses la entraron, otro ginecólogo, son muchas adherencias, es el útero, le sacó el útero, a los 6 meses le sacaron el otro ovario, así que llegó a los 29 años sin hijo, sin nada, sin posibilidad de tener un hijo. Fue a donde un doctor que era un especialista en endometriosis, en dolor pélvico, ¿saben lo que tenía? Cuando se cayó en el supermercado se le pilló el nervio pudendal, que es un nervio que queda en el área de la pelvis, le puso una inyección y se curó, pero no tiene útero, no tiene ovarios y no va a tener hijos.
Cuando salió el sonograma, doctor Naval Bracero y yo nos decidimos que tenemos que hacer algo más aquí en Puerto Rico. Así que preparamos este sonograma, que es un sonograma donde buscamos un poquito más allá. El sonograma nos dice la complejidad que va a haber en la cirugía. Yo por un sonograma puedo decir, esta paciente tiene estos nódulos, tiene esto aquí pegado, el intestino no se mueve, tiene estos endometriomas. Y por la puntuación nosotros podemos determinar si la cirugía va a ser compleja y podemos entonces decirle, mira, tienes que tener un cirujano colorrectal, tienes que tener un ginecólogo oncólogo, tienes que tener un urólogo para que puedan operar la paciente y que la paciente salga bien de una sola cirugía. Y esto es más o menos más del estudio, donde hicimos una laparoscopía, hicimos el sonograma y comparamos, y resultó todo tan y tan bien que lo presentamos en el Congreso Mundial de Endometriosis en el 2011 y nos aceptaron el abstract y fuimos allá a Francia y lo pudimos presentar. ¿Y qué es la evaluación de sonografía? Miramos al paciente con un sonograma. El día antes se toman unos medicamentos, si tiene estreñimiento, viene a la oficina y antes de salir de su casa se pone tres flitenemas. La preocupación más grande es que van a estar botando agua por todo el camino, ¿no? Flitenema es una tacita de agua. Así que se pone el enema, la botan, se pone el enema, pero limpia el recto y el rectosigmoide. Y se pueden ver todas las capas, todas, todas, igual que se ve el dibujo, se ven todas las capas en el sonograma. Y esto es sonograma real de la oficina. Y no tengo pointer, déjame ver si... ¿Sale ahí? Sí, sale. Déjame ver dónde está, que no lo veo. No. Cogió vacaciones el pointer, pero... Esto que está aquí es el intestino. Tengo la serosa, tengo la lesión. Así que yo veo esto y yo le digo a la paciente, tranquila, lo que voy a hacer, voy a entrar por la laparoscopía, voy a llegar ahí, te voy a afeitar el intestino, le cojo un puntito al intestino y te vas para tu casa el mismo día. No tenemos que hacer nada más. En el espacio recto, lo que hablamos ahorita, recto vaginal, si tiene un nódulo allá abajo, le digo, tengo que entrar con un cirujano colorrectal, tengo que llegar hasta allá abajo, tengo que abrir todo eso, nos metemos por ahí, cortamos el intestino, lo pegamos y te vas para tu casa en 2 o 3 días. Pero la paciente sabe lo que le vamos a hacer de antemano. No es que llegamos allí y terminó con una bolsita, ah, eso fue un malpractice. No fue un malpractice. Nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer porque nos hemos preparado para esto. Okay. Yo puedo predecir que si a la paciente le voy a hacer una resección de intestino por la distancia de la lesión. Si la lesión está a menos de 4 centímetros del ano, la probabilidad de que esa paciente liquee en la ranastomosis, en volver a unir ese intestino, es mayor que si yo cojo y le dejo, no le hago nada y no le pongo a descansar el intestino. Así que yo entro, corto el intestino, lo pego, le hago una ileostomía, que es una bolsita, la bolsita que usan para cáncer de colon, y en 3 meses vuelvo, pero evito complicaciones serias. Si la circunferencia del intestino es más de 50%, tienes que sacar esa parte. Y hay gente que está haciendo no solamente la resección, hay unos que hacen lo que se llama disco y resection, entran y cortan el pedazo nada más de la lesión y vuelven y lo cortan con unos discos especiales y la paciente no tiene que hacerle una resección completa. Así que estamos mejorando en lo que se está haciendo en la tecnología. Okay. Y la evaluación de la paciente, ¿qué hacemos nosotros ahora? La paciente viene con dolor. Usualmente viene o con dolor o con infertilidad o con ambas. Pero ambas no las podemos tratar. Porque si la paciente viene por infertilidad, no le puedo quitar las reglas, que sería, ¿verdad?, el manejo del dolor de la menstruación. Si tengo menstruación, dolor de 0 a 10, pues yo lo que hago es que le quito las reglas por un periodo de tiempo y la paciente va a descansar y esas lesiones se van a atrofiar un poco, no se van a desaparecer porque solamente se desaparecen en el futuro cuando llega la menopausia, pero puedo frenar la sintomatología. Pero si viene a buscar bebé por infertilidad, tengo que darle inducciones de ovulación y si le doy inducción de ovulación va a tener dolor. Así que no podemos manejar las dos a la vez y tienes que sentarte con la pareja y decirle, vamos a tener dolor, pero vamos a bregar con lo de los bebés y después que tengas tu bebé, entonces vamos a hacer lo otro. Así que le hacemos el sonograma. Y el sonograma va a salir positivo o negativo para endometriosis profunda. Si sale negativo para endometriosis profunda, buscamos las otras cosas para que no nos pase lo que le pasó al doctor de allá de Ohio, que le sacó el útero, le sacó los ovarios, y lo que tenía era el nervio pudendal tapado, pillado, que con una simple inyección de esteroides se curó esa pobre muchacha, pero el manejo no fue el correcto. Una vez que diagnosticamos todo y encontramos lo que es, la ponemos en pastillas anticonceptivas, la ponemos en medicamentos, la ponemos en algo que le quite las reglas.
le quitamos la regla y esa paciente mejora sustancialmente. Si la paciente aún así no mejora, la llevamos a sala y la operamos. Si la paciente viene y no está buscando embarazo, uno, porque no desea tener hijos por ahora. Dos, porque ya tuvo todos los hijos que tuvo, se le hace el sonograma y dependiendo de lo que encuentre, pues decidimos si operamos o no operamos. Y si está buscando embarazo, lo mismo. Le hacemos la evaluación de infertilidad, se la mandamos a doctor Naval Bracero, él evalúa todo y me dice, tienes que operarla. El endometrioma es tan y tan grande que no puedo entrar. Pues esa paciente, yo la llevo a sala y la opero. Pero tenemos que quitarnos la mentalidad que operar a todo el mundo de primera intención es lo mejor. Hay que hacer todas las cosas primero y lo último es operar. Nadie se muere de evaluaciones. La gente se puede morir de cirugía. Así que la conclusión después de este viaje por la endometriosis es que la endometriosis es una condición muy seria, afecta seriamente. Yo le digo a las pacientes, no mata, pero destruye. Te destruye la pelvis, destruye la relación entre esposos, destruye el trabajo, porque faltas tanto a tu trabajo que te pueden despedir del trabajo. Todavía falta trabajar con recursos humanos en los trabajos, porque definitivamente yo tengo gente de recursos humanos que son mujeres y no entienden que el dolor de menstruación es serio. Y penalizan a las pacientes y tengo que estar escribiendo cartas porque les digo, mira, esto es serio. Ella tiene dolor de menstruación, esto no es changuería, pero todavía tenemos que trabajar fuertemente. Lo más preocupante, el diagnóstico a tiempo. Si diagnosticamos a tiempo, no vamos a tener la secuela, no vamos a diagnosticar a los 28 años y todo eso no va a estar allá abajo tapado. Así que tenemos que llevar el mensaje y esto es un trabajo de equipo. Nosotros los médicos trabajando y Dalis haciendo investigaciones. Yo espero que algún día Dalis diga, descubrí el cromosoma donde está la endometriosis, le hacemos una pruebita a las bebés cuando nacen, tiene endometriosis, a esta le vamos a dar una pastilla que le va a quitar la regla hasta que quiera tener su bebé y se acabó y vamos a hacer una fiesta bien grande porque una puertorriqueña fue la que descubrió eso. Los pacientes tenemos que empoderarlos. Ellos tienen que saber que tengo dolor, que tengo una condición, me la diagnosticaron. Y si mi ginecólogo no me la diagnostica o mi pediatra no le dice a la nena que puede ser endometriosis, yo sé que puede ser endometriosis, vamos a buscar ayuda donde es. Y la prensa, con esto que estamos haciendo aquí, en muchos países, yo viajo todo el mundo dando conferencias y hay muchos países que la prensa ayuda mucho a crear conciencia. Ah, porque ustedes son los que llegan en las noticias de por la mañana, en las noticias de la tarde, en los programas de radio. Todo el mundo está oyendo ahora. Todo el mundo ve televisión y oye radio. Así que es importante que la prensa se vuelva. Y esto fue una excelente idea cuando Doris me lo dijo, porque yo le dije, ellos son unos baluartes en esto. Nos van a ayudar a llevar este mensaje para salvar más personas. Así que nuestra meta, encontrar la cura algún día, que para eso Dalia está trabajando diariamente, crear conciencia temprano en los pacientes. Así que es importante que no bajemos la guardia. Hemos adelantado mucho en los últimos 10 años, pero nos falta mucho, mucho. Tenemos que seguir estudiando. El futuro está bien bueno porque están saliendo cosas nuevas. Yo voy como a 4 o 5 congresos anuales, viajo por todos lados, pero todavía me falta mucho más por dar y mucho más por trabajar. Esta es mi perra que se llama Jules, es la hermana de Olivia. Nacieron de la misma camada. Jules tiene un dolor brutal cada vez que está en menstruación. Olivia no. Así que yo digo, no, a lo mejor no tiene endometriosis, pero se comporta igual. Hay pacientes que pueden tener dolor de menstruación, que es incapacitante. Miren la cara de miseria que tiene esa pobre perrita. Mientras la hermana está brincando por toda la casa, porque cada 6 meses tienen los periodos, y ayuda y la destruye. Así que a lo mejor, de tanta endometriosis que yo hago, se le pegó un poquito a ella. Y esta es mi familia, que desde que yo comencé este journey de la endometriosis, me ha vaqueado, nunca me ha peleado, siempre me motiva. Y viajo sobre 100.000 millas al año dando conferencias y nunca me han dicho no, sino papi ve, brega con eso. Y mis hijos todos están estudiando medicina, así que viene un ginecólogo por ahí para que siga mis pasos. Así que muchas gracias y nos veremos ahí a ver lo que dice ahora Naval Bracero y un video muy bueno que vamos a hacer. Yo tengo varios sombreros. Uno de los sombreros es el director de una clínica de fertilidad. El otro sombrero es como presidente de un non-profit que está encargado de educación en asuntos de salud de la mujer. Pero el otro sombrero también tiene que ver con el Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos en la sección de Puerto Rico y en Distrito 4 en Estados Unidos, en la costa este. Y en todos esos sombreros, en todas esas organizaciones, dolor pélvico crónico, lo que es endometriosis y lo que es infertilidad, pues son asuntos serios. Cuando uno habla de endometriosis, está hablando de una de las causas principales de infertilidad. Casi una de cada 4 pacientes que yo veo todos los días
con problemas de fertilidad en la clínica de nosotros, tiene endometriosis diagnosticada puramente como la razón principal de su razón para no poder tener bebé. Es un poquito frustrante, es un poquito desesperante para nosotros, pero más que todo para el paciente y su entorno, de que no tenemos una razón contundente de que por qué está ocurriendo esta enfermedad. Una enfermedad sumamente enigmática. Sabemos que depende de estrógeno, depende de que haya menstruación, no le da a la gente que están con menopausia, bien raro a los varones, aunque se ha documentado, pero es una condición que nos tiene todo el tiempo con la cabeza dando vueltas qué es lo que la genera y qué es lo que está ocurriendo. Especialmente cuando hablamos de endometriosis leve o moderada. Cuando usted mira la pelvis, los videos que está enseñando el doctor Salgado, va a ver la endometriosis que es bien abundante, que distorsiona la anatomía pélvica por dentro, que rompe el patrón de anatomía que tiene esa pelvis normalmente. Y esa endometriosis, pues sí la entendemos como que causa la parte de infertilidad. Pero hay otra endometriosis que son los implantes leves que pueden ocurrir a través de la pelvis, donde no tenemos tan claro por qué esos implantes van a causar infertilidad. Entonces, lo más importante que vamos a ocurrir, que vamos a hacer contigo, es tratar de acercar esa interacción entre el óvulo y el espermatozoide lo más rápido posible, lo más temprano posible. Porque todo sigue dependiendo de la edad del paciente todavía. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué ese paciente va a estar con tanto problema? Este número un poquito viejo, es del 2010, pero, y, ¿verdad? En ese momento había más puertorriqueños aquí en Puerto Rico, pero más o menos este es el impacto que genera la endometriosis cuando decimos que tiene una prevalencia de 4% según los estudios que hemos hecho en Puerto Rico. Si hablamos de una prevalencia de cerca de 10%, pues estamos hablando de casi 100,000 mujeres que en cualquier momento pudieran tener endometriosis en Puerto Rico. Así que este es el, ¿verdad? Está asumiendo que la mitad de la población son mujeres y que la mitad de la población están en edad reproductiva. Cuando hablamos entonces de lo que nosotros queremos que esa pelvis esté haciendo, nosotros nos gustaría que ese óvulo se esté encontrando con el espermatozoide en la trompa de Falopio, haga su división celular durante 5 días y se implante dentro del útero en el, al tiempo que comienza el embarazo. Estos eventos no se dan en el paciente con endometriosis. No sabemos por qué. A veces el óvulo no sale con la calidad que debería. A veces el espermatozoide no logra llegar hasta el óvulo. A veces el embrión no logra migrar a través de la trompa de Falopio hacia el interior del útero. O a veces el endometrio no logra interactuar con el embrión de la forma que debería hacer. Todas esas teorías y todas esas especulaciones generan al año cientos y millones de dólares en grants de investigación, pero con todo lo que nosotros tenemos disponible, no hemos logrado tener un modelo comprensivo que explique por qué estos pacientes o tienen dolor pélvico o tienen problemas de fertilidad. En el último meeting de la American Society for Reproductive Medicine en Filadelfia hace un mes, estaba comentándole a Idalí que había ya van como por más de 5 a 6 distintas pruebas que están haciéndose para validar por qué pacientes de endometriosis no tienen buena fertilidad o porque tienen problemas de implantación. Así que es un mundo sumamente de muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas las que tenemos, y nos gustaría continuar ayudando a nuestras pacientes. Otro punto importante, tanto en ProGyn como en ACOG, como en la Escuela de Medicina, es que estos pacientes estén conscientes de que tienen un problema tan temprano como podamos, de que reconozcan tan temprano como cuando son adolescentes la posibilidad de que pueda haber endometriosis y que hagan un plan de vida reproductivo, así como hacemos planes financieros, así como hacemos planes de retiro, que hagamos un plan donde esa paciente tan joven como a los 13, 14 años tenga conciencia de que puede que haya una condición que le impacte su fertilidad en el futuro o que le impacte su productividad por problemas de dolor pélvico crónico. Y que tanto ustedes, la población general, como nosotros con los pacientes en las oficinas, reconozcamos que hay tratamientos, hay modalidades de evaluación, hay modalidades de cirugía que están disponibles
Pero mientras más temprano se haga el reconocimiento de que esa enfermedad existe, mejor vamos a ayudar a estas pacientes. Cuando nosotros nos sentamos con una paciente de 15 años al frente, tenemos un diagnóstico de endometriosis y esa paciente está con sus papás, y entre las alternativas que existen es comenzar la pastilla anticonceptiva o comenzar algún tipo de medicamento para suprimir la ovulación, pues son conversaciones que son difíciles de tener con los papás, difíciles de tener con la adolescente, pero hay que tenerla, hay que traer esa discusión vigente ¿verdad? A la oficina, y ustedes tienen que llevar la voz hacia afuera de que si una paciente está teniendo dolores con la regla tan fuerte, de que no le permiten ir a clase, de que no le permiten ir a trabajar, de que sus relaciones con sus compañeros consensuales no están ocurriendo de la forma que deben ser, tienen que ser evaluadas o deben buscar evaluarse. La mayoría de los ginecólogos en Puerto Rico escuchan este tema, seguimos educándolos, pero hace falta que haya una comunicación en ambas direcciones. Y a veces, sin excusar a mis compañeros, pero a veces estos temas no son tan fáciles de discutir en la oficina porque generan preguntas a las cuales no hay muchas veces una contestación adecuada. Y a veces el tiempo, desgraciadamente, de la consulta no es tanto como debería ser. Sí que hace falta que empoderemos a la mujer, empoderemos al adolescente, empoderemos a las pacientes con la información adecuada de dónde y cuándo sospechar que esto está ocurriendo. Yo a veces le digo a las pacientes, si usted quiere tratar de traer el tema a la discusión, pregúntele a su esposo si cuando se martilló un dedo poniendo un cuadro en la pared, si le dolió y si buscó ayuda y si se preocupó, pues es el mismo tipo de preocupación que deberíamos tener cuando una mujer tiene tanto dolor con las reglas de que tiene que faltar al trabajo o faltar a la escuela. Cualquier tipo de dolor que requiera utilizar medicamentos tan fuertes como naproxeno, Aleve, Anaprox, ese tipo de medicamento es un medicamento que nosotros utilizamos, que el doctor Salgado utiliza para un paciente postquirúrgico. Imagínense la inflamación que tiene una pelvis después de una cirugía. Si un paciente requiere algo más que acetaminofén para manejar su dolor de regla, tiene que evaluarse. Esa paciente tiene un problema y hay que buscar si ese problema pudiera ser endometriosis. No todo lo que causa dolor pélvico crónico es endometriosis, pero sí cualquier tipo de dolor en ese nivel debería ser evaluado. En el campo de la fertilidad, hay muchas cosas que podemos hacer con estos pacientes cuando llegan temprano. Cuando tenemos un paciente en los 20 y pico de años, en los 30 y pico de años bajitos, pero ya cuando esa paciente con endometriosis nos llega a nosotros después de los 35 años, las alternativas que tenemos son intensas, son costosas, van a ser una complejidad más seria que si las identificamos y las tratamos cuando tiene menos de 30 años. Así que con el paso del tiempo, las modalidades quirúrgicas van a pasar. Yo estoy de acuerdo con eso, Cano. Va a haber menos invasión de la pelvis de estas pacientes. Vamos a tratar de buscar manejar a estas pacientes más con medicamentos. Algunos van a ser hormonales, algunos no van a ser hormonales. La complejidad de esta condición nos está llevando a atacarla por muchos canales, pero hay esperanza. Hay muchas cosas que están en el pipeline. Algunas tienen que ver con el sistema inmunológico, otras tienen que ver con el sistema de comunicación y percepción del dolor, otras tienen que ver con el sistema noveles hormonales, algunos a nivel del ovario, otros a nivel de la pituitaria, pero hay muchas cosas que vienen por ahí disponibles para los pacientes que no dependen de cirugía. Pero hay que tener en cuenta que si no detectamos temprano la condición y no hablamos del tema, pues de nada vale que tengamos esos medicamentos disponibles. Por último, les quiero dejar con una preocupación que quizás no la podemos resolver, y es de todo. Y es el sistema de prestación de servicios que tenemos en Puerto Rico y que también quizás ocurre en otras jurisdicciones, donde nosotros tenemos que rogarle a una aseguradora, tenemos que pedirle permiso a alguien que no tiene ni una fracción del entrenamiento que tenemos nosotros y que no tiene remota noción del dolor porque está pasando una paciente,
para que nos apruebe un medicamento por el cual el paciente está pagando en su prima mensual o estamos pagando nosotros en la cubierta del gobierno. Yo creo que es una, y haciéndome eco del doctor Ibrahim Pérez en una columna de esta mañana en el Nuevo Día, yo creo que es una falta de respeto el que cuando hay un medicamento que está validado, que está bien estudiado, que tiene todas en la balanza de beneficio versus riesgo, todo en el lado beneficioso para un paciente, que nosotros tengamos que rogar para que ese medicamento sea provisto a un paciente. Así que esta queja, este reclamo es general, no es solamente para endometriosis, pero yo quisiera ver a los ejecutivos de las aseguradoras qué hacen cuando su esposa, su hija, su sobrina se revuelcan al piso de dolor o tiene que faltar al trabajo, tiene que faltar a la escuela. Así que los dejo con ese asunto para que trabajen esa. Muchas gracias, doctor Bracero. Vamos a tener ahora a la doctora Idali Flores, quien es investigadora y profesora. Vamos a rápidamente a subir su presentación. ¿Puedes comenzar? Gracias por la invitación de Abby, gracias a los medios por estar aquí y coincido con los otros panelistas de la importancia, el rol tan importante que los medios fungen para llevar esta información, porque como ya han visto, la endometriosis es un diagnóstico tan impresionante, o sea, 10 años en Puerto Rico desde que los síntomas comienzan hacia el diagnóstico, es realmente inaceptable. Vamos a estar hablando de algunas de las razones que nosotros pensamos que pudieran estar envueltas en ese retraso. Como decía Doris, pues soy investigadora en endometriosis de la Ponce de Sciences University. Esto es lo que se conocía antes como Ponce School of Medicine. Allí soy profesora, investigadora, y también trabajo como miembro de la Junta de la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis. Así que también como ellos tengo varios sombreros. La tenemos aquí, ya mismo sube. Sí, claro. Fui paciente de endometriosis, esa es la razón por la cual comencé a estudiarla. Soy bióloga molecular como entrenamiento y en un momento de mi vida me di cuenta que podía yo contribuir a entender mejor esta condición desde la perspectiva no solamente de paciente, sino de ser, como les digo, bióloga molecular. Pues les decía que soy miembro fundador de la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis. Somos una entidad educativa y de apoyo sin fin de lucro. Desde el 2005 estamos incorporados en el Departamento de Estado y promovemos la concienciación a la comunidad en general sobre el impacto de la endometriosis. Estamos en los medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así que nos pueden seguir allí. Colaboramos con diversas campañas educativas sobre salud de la mujer. Desde el 2001 estamos haciendo este tipo de campañas. De hecho, el último proyecto que tenemos, estamos trabajando junto con la representante Lourdes Ramos, un proyecto de ley para ver si se podemos viabilizar un registro de pacientes con endometriosis en la isla que nos ayuda a saber cuál es el estado real, ¿verdad? Cuál es el número de los casos reales. Organizamos talleres educativos, grupos de apoyo desde el 2001. El próximo que va a invitar a la comunidad, el 16 de noviembre, en el Conference de Levitán. Aquí vamos a tener a nuestros estimados panelistas también siendo parte de esa actividad, desde las 9 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde. Tenemos alianzas de colaboración con la Ponce de Sciences University, fomentando las diversas investigaciones que se llevan ahí a cabo y los ayudamos, ¿verdad?, en el reclutamiento de los pacientes para esos estudios, y estamos desarrollando un programa de capacitación de voluntarias para que las mismas pacientes sean pacientes expertas y puedan hablar, ¿verdad?, y ser portavoces de la condición ante los medios. Y esta es parte de la presencia que hemos tenido en los medios, pero sabemos que necesitamos mucho más exposición y hablar mucho más de este tema. Porque después de todo, una condición que afecta a 176 millones de mujeres en el mundo. Eso representa, como ya me habías dicho, 1 de cada 10 mujeres, 5 de cada 10 con infertilidad o 5 de cada 10 con dolor pélvico crónico, como ya habían escuchado durante la mañana de hoy. Nuestro programa de investigación se ha dado la tarea de también documentar la estadística, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, pregúntanos cuán común es la endometriosis en Puerto Rico. Para eso hicimos un estudio en Iberia y ahí encontramos que 1 de cada 20 mujeres tenían endometriosis, comparado con lo que les acabo de decir, que a nivel del mundo es 1 en cada 10.
Así que parecería que endometriosis es menos común en Puerto Rico, pero si se fijan en esta tabla, vemos como las mujeres sin endometriosis, la mitad de ellas, sin más del 50%, referían tener dolor pélvico severo. So, estas mujeres posiblemente no están diagnosticadas y sí tienen la endometriosis, 50% de estas mujeres. Así que tenemos aquí un gap, ¿verdad? Y podemos también decir que la prevalencia en Puerto Rico real es mayor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues quizás este registro de pacientes, ¿verdad?, propuesto pueda ser una ayuda. Y también estamos hablando con el CDC para utilizar algunas de las herramientas que ellos usan para hacer un estudio a nivel de isla para determinar realmente cuál es la prevalencia. Porque como decían ya, ¿verdad?, ya ustedes conocen este número, se retrasa a nivel mundial el diagnóstico 7 años. Y miren los porcentajes tan altos de mujeres que decían que sus médicos, sus médicos que ellos iban a consultar no les creían o les decían que no había nada malo, que no tenían ningún problema, que consultaron más de 5 médicos o al mismo médico más de 5 veces hasta convencerlo de llevarla a un diagnóstico. En Puerto Rico, ya el doctor Aponte habló de esta estadística, es de aquí de nuestro programa de investigación, 9 años. ¿Cuáles pueden ser las razones? Normalización de los síntomas. Puede ser, ¿verdad?, que ocurre que nos dicen que es normal, que nos duela, que la menstruación duela. Y eso es uno de los mensajes que debemos llevar en la mañana de hoy. Menstruación dolorosa no es normal. ¿Tabúes? Esto es un problema asociado a la menstruación. ¿Quién habla del periodo menstrual? ¿Cómo tratamos este tema del periodo menstrual en nuestra sociedad? No se habla de esto. Estigma. También los estigmas, pacientes se sienten estigmatizadas, no quieren hablar al respecto, no quieren sellos, no quieren etiquetas. ¿Acceso a especialistas? ¿Podría ser este el problema? Sabemos, ¿verdad?, que el diagnóstico es quirúrgico y que no hay prueba no invasiva disponible, así que ¿habrá algún problema con referido a ginecólogo? Vamos a contestar esa pregunta ya mismito. También puede ser falta de conocimiento general a mujeres, a jóvenes, a la comunidad, y ahí es que juega un rol tan importante ustedes en los medios. Pero vamos a ver, ¿será acceso a especialistas? Pues hay que estudiarlo, ¿verdad que sí? Así que nos propusimos determinar si la endometriosis era una disparidad en salud, que quiere decir que hay un problema con acceso, ¿verdad? Y que debido a ese problema con acceso o a otras variables, hay diferencias en la frecuencia, la morbilidad y la mortalidad de diferentes condiciones. Así que como les decía, las razones pueden ser biológicas, o sea que genéticamente, digamos, nuestra población esté más predispuesta, o puede ser socioeconómica, porque puede ser que no tengamos el acceso a los especialistas, o pueden ser culturales, lo que les decía, los tabúes, no hablamos de esto. Así que nosotros hicimos un estudio para determinar si tenía que ver con aspectos socioeconómicos, si la utilización de servicios de la salud de mujeres con endometriosis estaba afectada por tener un plan de salud privado versus el del gobierno. Y determinamos también la prevalencia de otras condiciones, ¿verdad?, asociadas a la endometriosis, para poder determinar si la endometriosis es una disparidad de salud, comparando, como les dije, planes privados con plan de reforma, ¿verdad?, como lo llamamos comúnmente. Así que esto fue lo que encontramos. Comparado con aquellas mujeres que tenían cobertura privada, las mujeres con endometriosis en el sector público tenían menor proporción de tener más de 10 claims, que son, quiere decir, ¿verdad?, la utilización de servicios, tenían menos acceso a especialistas, tenían tasas 3.5 veces más bajas de laparoscopías, que son precisamente la manera en que diagnosticamos la endometriosis. Tenían menos tasas de hospitalización y, preocupantemente, tenían mayores tasas también de utilización de salas de emergencia, lo cual nos está diciendo que esta paciente está teniendo que ir a sala de emergencia versus la del plan privado, que sí está obteniendo los servicios de salud que amerita. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la realidad que tenemos que atacar? ¿Qué debemos establecer aquí en Puerto Rico, al igual en todo el mundo? Un cuidado de salud integrado para que podamos asegurar que se mejore el acceso a un cuidado médico que sea especializado, preferentemente centralizado, que ya vayan a un solo lugar y puedan recibir toda su ayuda, accesible y asequible para mujeres con dolor pélvico, independientemente de su estatus socioeconómico. Así que estamos ya en conversaciones de crear una red de especialistas, una clínica virtual, donde vamos a tener esta alianza con diferentes proveedores especializados, quizás conseguir fondos, ¿verdad?, para tener una coach de salud, alguien que pueda manejar, ¿verdad?, que tenga herramientas para dirigir a estas pacientes a dónde conseguir
estos servicios, y esto va a estar centralizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Puerto Rico, en el Hospital Universitario. Así que estamos muy emocionados en poder establecer algo que no es inventar la rueda. Ya esto se hace en otros países del mundo, este es el modelo europeo. Con la mujer en el centro, fíjense cómo el enfoque tiene que ser un tratamiento multidisciplinario para atender todas las facetas del manejo integrado de la endometriosis para asegurar que se logre el tratamiento adecuado y mejoría en la calidad de vida. No solo eso, sino que este centro especializado, que es nuestra, ¿verdad?, nuestra meta, nuestro sueño, digamos, va a lograr determinar la prevalencia real, no solo de endometriosis, sino de otras condiciones de salud de la mujer, disminuir el retraso del diagnóstico y integrar la investigación, ¿verdad? Porque es importante que sigamos haciendo investigación para conocer mejor qué está pasando con esta condición. De hecho, el estudio con los claims en Puerto Rico, pudimos hacer un estimado, Naval, y este es un estimado nuevo, donde vimos que utilizando obviamente un estudio estimado, una prevalencia de 7.4, con unas 70,000 mujeres afectadas según este estudio. Pero esto está dentro de lo que se conoce a nivel mundial, que va de 5 a 10. So, no es que sea más en Puerto Rico que en otras partes del mundo. Este estudio, aunque está basado por datos del 2005, fue un análisis reciente que hicimos y que fue publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en colaboración con el doctor Bracero. ¿Será que es falta de conocimiento o normalización de los síntomas? Puede ser, ¿verdad? Así que estas son algunas de las preguntas que le hicimos a las pacientes. ¿Cuánto conocían de la endometriosis antes de su diagnóstico? Y 65% nos dijeron que nunca habían escuchado hablar de endometriosis. Y tanto como 40% consultaron 5 o más ginecólogos antes de, o médicos antes de llegar a su diagnóstico. ¿Se parece esto a la estadística de Estadio Mundial, verdad? Y esto pues lo publicamos en hace unos añitos. Así que, como ya hemos hablado todos los panelistas, necesitamos seguir educando a la comunidad, a las mujeres, pero también a las adolescentes que estén pendientes del dolor con la menstruación. Pero estos datos también indican que tenemos que seguir educando a los profesionales de la salud. Y tenemos que seguir atacando esta noción, el dolor no es normal, ningún dolor es normal, ¿verdad? Tenemos que atacar los tabúes asociados a la menstruación, tenemos que hablar de ese tema. La menstruación es el séptimo, ¿verdad?, el estadio fisiológico que tiene la mujer. ¿Por qué no hablar? Esto es algo normal, es nuestro superpoder, nos hace ser madres. ¿Por qué no hablar de eso normalmente? Y estigma, tenemos que atacar el estigma que sufren estas pacientes. Esto es, de hecho, un tema de interés en la Ponce de Sciences University. Estamos estudiando cómo se sienten las mujeres con endometriosis estigmatizada. Y ya tenemos una publicación que vamos a estar proponiendo, ¿verdad?, en los diferentes paneles científicos acerca de las experiencias de estigmatización. Fíjense, esto es una frase de una de las pacientes que nos dijo en estos grupos focales que su tía le decía, es que tú eres una changa. Y eso permea en todas las conversaciones que tenemos con las pacientes. Para poder educar necesitamos tener información de cómo, qué es una paciente de endometriosis, cómo luce, cómo se ve, cuáles son las características. Y esto obviamente son datos en promedio, ¿verdad? En promedio, la paciente de endometriosis en Puerto Rico tiene 35 años, tuvo su primera menstruación a los 11, su ciclo menstrual es regular, no necesariamente tienen que tener un ciclo irregular, está casada, ha estudiado, no tiene hijos. Sus síntomas comenzaron a los 17, pero la diagnosticaron a los 25, o sea, pasaron 8 años desde que comenzaron los síntomas. Una de cada dos tiene endometriosis severa, 7 de cada 10 no ha tenido hijos. 4 de cada 10 tiene historial familiar de endometriosis, que era una de las preguntas importantes para hacerle. 7 de cada 10 tiene 8 o más síntomas, ya es un síndrome, está complicada, ¿verdad? Y solamente 1 de cada 10 no tiene ningún síntoma. También es importante determinar el impacto que tienen los diferentes síntomas de endometriosis en la calidad de vida, porque podemos presumir, ¿verdad?, que tener dispareunia nos va a afectar nuestra calidad de vida de pareja. Pero es importante documentarlo, y eso hicimos en un estudio donde evaluamos las respuestas de 107 mujeres con endometriosis, les preguntamos cuáles eran los síntomas más comunes. Y si se fijan, sí hay algunos bien comunes que hemos escuchado ya, como dismenorrea, dolor pélvico, dispareunia, pero fíjense otras cosas como dolor de espalda y pierna,
diarrea, vómitos durante la menstruación, que son cosas que no necesariamente asociamos con endometriosis, pero sí están afectando a esta paciente. Dicho sea de paso, estos síntomas son universales, básicamente se reportan alrededor del mundo. También les preguntamos cómo se afectaban sus tareas del diario vivir, y aquí pueden ver, ¿verdad?, de las más afectadas, las tareas diarias de la casa, las relaciones sexuales, 7 de cada 10, esto es más alto que la estadística de Estados Unidos de 5 de cada 10, y trabajo, casi también 7 de cada 10. Las relaciones personales afectadas, y se fijan, de las más afectadas, la relación con su empleador, y de ahí es que venga una de las llamadas, ¿verdad?, aquí de los panelistas, de que hay que hablar más con la gente de los recursos humanos. En los dominios del trabajo vimos cosas bien interesantes. Este fue un segundo estudio donde vimos que el absenteísmo, que es faltar al trabajo, no era tan alto. Fíjense que solamente un 13% nos decía que faltan al trabajo. Sin embargo, obviamente las tasas de presenteísmo, de productividad, del impacto en las actividades, sí vemos que está afectada en casi 7 de cada 10. No son changas, ellas van a trabajar. El absenteísmo es bien bajo, pero obviamente no van a tener el mismo nivel de productividad. So esa etiqueta de changuería, yo pienso que este tipo de estudio va a ayudar a eliminar. De hecho, también pudimos calcular el tiempo. Sí, tiempo de pérdida llegó hasta 7.4 horas a la semana. Y también, pues, otras cosas que se ven afectadas, desde cambios de humor, percepción de que nadie me entiende, y cambios en la apariencia física, porque las mujeres es tan importante, y a veces no hablamos de eso, porque esto tiene que ver directamente con la autoestima. Este estudio no es de Puerto Rico, es de Inglaterra, pero me gusta porque resume la experiencia de vivir con endometriosis. Piensa lo que dice: la endometriosis es una enfermedad de las múltiples pérdidas, ¿ok? Relaciones personales, carreras profesionales, autoestima, que el camino hacia el diagnóstico ha sido demasiado largo. Lo describen como una montaña rusa e innecesariamente difícil. Y no fue acá, hasta las mismas mujeres dijeron basta ya, enough is enough. Entonces que ellas se volvieron más asertivas y pudieron tomar control, ¿verdad?, y poder tomar decisiones acerca de su cuidado de salud. Y ese es otro de los mensajes que queremos llevar. Las pacientes debemos decir, enough is enough, ya basta, yo quiero un diagnóstico, yo quiero un tratamiento que sea el que va a ser efectivo para mí. Así que en la mañana de hoy, ¿por qué estamos aquí? Porque queremos un diagnóstico más temprano para estas mujeres. Queremos mejores y más efectivos tratamientos para el dolor, ya sea mejorar el acceso y también hacer investigación de medicamentos nuevos. Que consideremos la infertilidad como una enfermedad, que es lo que es una enfermedad, y que haya cobertura de los planes médicos. Ya hemos hablado de cobertura. Y porque se creen, se desarrollan centros especializados en el manejo integral de la endometriosis, que ya vimos que debe ser un manejo multidisciplinario. Porque la endometriosis se incluye en todos los esfuerzos serios de este país para avanzar la salud y bienestar de la mujer, para lograr justicia social. Esto es una cuestión de justicia social. Como decía el doctor, si estamos pagando por este plan médico, ¿por qué no se nos da acceso a los medicamentos que el médico especialista está recetando? Y para apoyar, obviamente, esfuerzos de investigación que se están llevando en la isla, porque es lo que representa esperanza para el futuro. Y con esto termino hablándole de un estudio que estamos llevando a cabo, un estudio de enriquecimiento ambiental como una estrategia de manejo de estrés en pacientes con endometriosis, que está basado en un estudio que ya hicimos en ratas con endometriosis. No es que las ratas de endometriosis nosotros le causamos artificialmente la endometriosis a las ratitas, no sufren, no les duelen, tranquila, chat. No les duele. Y vimos que si las poníamos en bajo estrés, la condición empeoraba. Si les mejorábamos el estrés, la condición mejoraba. Y ahora vamos a hacer la traducción de ese modelo de rata a los humanos. Así que vamos a estar reclutando mujeres con endometriosis que quieran aprender cómo las estrategias de manejo de estrés, como novedad, posición ambientes abiertos, como la playa, los lagos. Vamos a estar en playas, el lago, vamos para Guancha, vamos para diferentes lugares con exposición a la naturaleza. Y también vamos a tener grupos de apoyo donde ellas van a poder tener, ¿verdad?, ese beneficio también de hablar con alguien que reconoce y entiende, y las entiende.
les reitero y los invito, ¿verdad?, a nuestro próximo taller educativo. Es no solamente para pacientes, también para sus parejas, cuidadoras y para la comunidad en general. Y básicamente con esto concluyo. Esta es mi información de contacto. Muchas gracias por la atención y gracias por la labor que ustedes juegan tan importante de llevar el mensaje de qué es la endometriosis y su impacto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Idalis Flores y a todos los panelistas que tenemos hoy aquí. Yo quiero decirles que para nosotros en ABDI el factor Disease Awareness, la educación es bien importante. Nuestro llamado a la acción siempre es a que la persona se eduque, tome control de su salud, aprenda lo más posible, que no hayan tabúes, que se pueda hablar libremente con sus familiares, en su círculo y que vaya a su médico. Nuestro postulado es que es el médico el que determina cuál es el tratamiento para cada paciente, porque no hay una fórmula one size fits all. Cada paciente tiene su condición, lo que llaman comorbilidades, distintas condiciones que pudiera tener, y con toda esa información, con todos los análisis y estudios, el médico determina qué es el tratamiento, cuál es el tratamiento indicado para cada paciente. Pronto van a servir el almuerzo. Lo que quisiéramos en este momento es todas las preguntas que tengan a bien hacer, pues ellos están disponibles para contestarlas. Pueden contestar desde aquí. Yo creo que hay bastante buena acústica en el salón, así es que adelante. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué mama? Verdaderamente, cuando uno lo mira así, la percepción general de endometriosis se asocia, pues mira, no puedo tener hijos, o sea, se ve bien superficial. Hemos estado 6 horas operando a la paciente, ¿sabes? Cortando pedazos de intestino, sacando el útero, los ovarios, ¿sabes? Y es un riesgo innecesario, porque si eres diagnosticada temprano, no vas a llegar a esa endometriosis, aunque como le dije, si la epigenética que tienes, que se va a manifestar y va a ser bien agresiva, puede ser que algunas como quiera progresen. Pero la gran mayoría, yo creo que si las cogemos a tiempo y la diagnosticamos y frenamos que esos implantes sigan todos los meses reglando, ¿verdad? Porque ellos son autónomos. Ellos responden al estrógeno, pero hay algunos de los implantes que siguen sangrando igual. Le saca los ovarios y le deja un implante porque está tan y tan y tan difícil de sacar, porque es mucho, muy riesgoso, y ese implante después tiene que volver a entrar porque siguió solo, sin ovarios, produciendo su propio estrógeno para sí, hacer daño. Otro problema, Charito, es que estos pacientes van a utilizar medicamentos que tienen consecuencias y tienen efectos secundarios serios. La utilización de los antiinflamatorios no esteroidales, que son todos estos naproxenos a largo plazo, tienen consecuencias nefastas en los riñones, tienen eventualmente riesgo de úlceras gástricas, de sangrados gastrointestinales. Así que cuando tiene un paciente que está enfrentándose a una condición que la va a atacar por más de 2 décadas, desde que tiene su primera menstruación, está hablando de todas esas otras consecuencias. Entonces, y en el lado quirúrgico, cada una de estas cirugías cada vez es más complicada, porque la cirugía anterior generó adherencia, generó distorsión de esa anatomía, y cuando vas entonces a la tercera, a la cuarta, a la quinta cirugía, si las hicieron abiertas, todas las consecuencias son más serias en lo que ocurre en esa anatomía. Son unas consecuencias a nivel de salud pública grandes y a nivel específico de pacientes serias. La mortalidad a base de todo esto que está pasando es baja. Bueno, gracias a Dios. Hasta porque pues, en 10 años que por dentro, pero en 10 años que llevo haciendo esto y que viajo por ahí dando las conferencias y he estado en cirugía en diferentes países del mundo, la mortalidad es bien baja. Yo te diría, en Puerto Rico nadie se ha muerto por endometriosis. Uh-huh. Pero una parte bien importante que tenemos que hablar también es la parte mental. Yo tengo pacientes que viven en una depresión severa, que a los 32 años me piden, sácame el útero y los ovarios, por favor, sácamelo. Yo tengo que estar en constante comunicación con los psiquiatras, porque es bien difícil. O sea, ¿cómo yo convenzo a esta nena? Tú tienes 31 años, tú no piensas ahora igual que vas a pensar de aquí a 3 o 4 años. A lo mejor después quieres tener un hijo. O yo te quito la regla, dame la oportunidad. Llevo 10 ginecólogos y ninguno lo ha logrado. Sácame todo. Y depresiones, ¿sabes? De hospitalización.
Y cabe mencionar también que el riesgo de mujeres con endometrioma, que son endometriosis de ovario, es 2 veces más de cáncer de ovario. So, aunque es bajo el riesgo, sí aumenta 2 veces el riesgo de cáncer de ovario en mujeres con endometriosis en el ovario. Y a largo plazo, en términos de fertilidad, la gente, esa superficialidad que tú estás citando, Charito, es genuina. La gente habla, no te preocupes, te vas a embarazar más tarde, pero no, el paciente con endometriosis se le va a hacer bien difícil quedar embarazada. Y David lo presentó ahí, 7 de cada 10 de la población puertorriqueña. Entonces, el gap que hay entre el tratamiento de fertilidad para un paciente con endometriosis y todos los demás pacientes es inmenso. Ese paciente, de verdad, hay que hablarle de in vitro bien temprano, tan temprano como a los 30 años, hablarle de congelación de sus óvulos, porque más tarde va a tener destrucción de sus ovarios con la endometriosis. O sea, no es como que hay unos parchos o unos remedios parciales que sean poco complicados. Son bien complicados lo que tenemos disponible para ser de verdad efectivos con la parte de fertilidad. ¿Y qué pasa entonces con los profesionales de la salud? Se está trabajando. Porque no es que esté menospreciando las capacidades, pero como que no hay una cohesión entre una cosa y otra. Si yo tengo que visitar 5 o 6 ginecólogos. Pero no es aquí nada más, es mundial. Pero pues, ¿qué está pasando? O sea, pues Naval con ProGyn está trabajando fuertemente, nosotros con, ¿verdad? Nos llevan a dar conferencias por todos lados y seguimos tratando y ha ido mejorando. Igual que ha ido mejorando las histerectomías por laparoscopía versus abiertas, ¿sabes? Ya estamos poco a poco mejorando. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir creando más conciencia. Tenemos que empezar con los residentes, con los pediatras. Los estudiantes de medicina, los primeros que ven a esas nenas son los pediatras. Y yo le digo a todos los pediatras, ahora tengo que dar una conferencia en febrero a todos los pediatras en la convención grande de ellos, yo le digo, si la mamá te dice, doctor, la nena está faltando a la escuela por el dolor de menstruación, que se te prenda la bombilla y te diga, esto puede ser endometriosis. A lo mejor es otra cosa, porque el 80% es otras cosas. Pero si tiene endometriosis, se la refiero a un ginecólogo que esté haciendo endometriosis y podemos bregar con la situación temprano. Por ejemplo, en las escuelas, cuando la diabetes, cuando el problema de diabetes en los niños, si el niño tenía que ir al baño cada rato, pues hasta lo regañaban porque tenía que salir y tenía una necesidad de una merienda en algún momento. Y se hizo un movimiento donde pues se trató de llevar, se llevó a las escuelas. Mira, un niño con diabetes, pero tú tienes que dejarlo porque tiene unas condiciones. En esto de endometriosis, ustedes que han hecho varios, ¿verdad?, estudios y eso, ¿no hay algo que llegue al sistema educativo? Que mira, una nena que tenga... Pero hay que trabajadores sociales probablemente. Por eso, o sea, lo hemos hecho, pero sí te puedo decir que no lo hemos hecho a nivel centralizado. Hemos impactado escuelas independientes que nos invitan, pero sí es importante hacerlo a un nivel más centralizado. Sí, doctora, pero mi nombre es Carlos Rosso. Le pregunto por qué no utilizar a las educadoras en salud, que son la persona que está frente a la comunidad y a los médicos y a los hospitales. La educadora de salud, y me parece que puedo decir de ello porque estoy casado con una educadora de salud. Así que si usted tiene esta presentación, hágasela llegar a toda ella y hagan una reunión para que las educadoras de salud sepan cómo van a bregar con este tipo de situación. A lo mejor eso les va a ayudar más a largo plazo que hablar con los pediatras. Los pediatras están empezando a ver las madres o a los niños de las mamás que una vez fueron a los tres con ginecólogo, ¿no? Eso creo yo. Entonces, una pregunta que tengo, porque yo tuve una, hace muchos años, una amiga que cerca de los años 28, 30 de su vida, había tenido creo que una o dos reglas nada más en su vida. Y ella padeció, aparentemente después de que yo dejé de ver a la persona como amistad en Estados Unidos, ella nunca más... Creo que tuvo una regla y se quejaba de que tuvo, la única menstruación que tuvo grandes dolores y después de que procesó completamente la regla. Condiciones blancas, white anglo-saxon protestant, de Ithaca, New York. No sé si tenga que ver con la genética, pero yo traigo el dato. Sí,
Pero ese paciente posiblemente tuvo lo que se conocía antes como menopausia prematura, ahora se conoce insuficiencia ovárica primaria, y es una condición un poquito rara. Eso no ocurre con tanta frecuencia, ocurre como a un 1% de la población general y a un 10% de las mujeres buscando embarazo. Pero no va a estar directamente relacionado con endometriosis. Puede que haya tenido la mala suerte que tuviera endometriosis en sus años tempranos, pero que se haya ido entonces con menopausia prematura más temprano. ¿Puede causar la endometriosis el cese de una menstruación para muchos años? No, Rosa, súper buena pregunta, sí. Porque nosotros sabemos que los pacientes, especialmente con endometrioma, el endometrioma va a ir destruyendo, el endometrioma son los quistes de chocolate, los quistes dentro del ovario, va a ir destruyendo poco a poco el ovario y te puede llevar a una menopausia prematura. Esa es la endometriosis severa. La endometriosis leve a moderada, hay controversia si sí o no está asociada a menopausia prematura. Pero si llega a la menopausia, se va el estrógeno, y si se va el estrógeno, el alimento de la endometriosis es el estrógeno. O sea que no, se supone que no tenga sintomatología de eso, excepto que tenga unos nódulos que produzcan su propia estrógeno. Te diré cuál es otra cosa que yo observé. Suerte de yo casar. Sí. ¿Alguna otra pregunta adelante? Si dentro de la campaña educativa que tiene, van a estar trabajando con las creencias limitantes de los pacientes de cómo manejar esta condición, así como los profesionales de la salud, ya que se ha identificado que hay, ¿verdad?, un manejo inadecuado en algún segmento, por lo cual llevan a la cirugía sin ser necesario. Bueno, los estudios que está haciendo Idealis. A través de la fundación, pues sí tenemos una campaña a través de los medios sociales donde empoderamos a la paciente, le enviamos mensajes positivos de que no son víctimas, de que tienen que empoderarse, de que tienen que ser proactivas en su cuidado. O sea que a nivel de la paciente estamos trabajando eso, aparte también del estudio de estigma, que ahora va en su segunda fase a trabajar un poquito más qué es lo que está pasando, porque ellas se sienten estigmatizadas y cómo deben ser las intervenciones a nivel psicológico. A nivel de profesionales de la salud, ProGyn, sí. Nosotros hacemos, los ginecólogos de Puerto Rico nos reunimos todos los años en el verano para un meeting grande de 3 días de educación continua. Y durante el año hacemos este meeting más pequeño. El último, yo estuvimos participando en el de panelistas pues, este pasado weekend en el Caribe Hilton. Y en la discusión acerca de endometriosis e infertilidad. Y endometriosis y manejo quirúrgico fue vibrante, fue enérgica, fue controversial. Porque una de las cosas que estaban hablando era de o no hacer la paroscopía que se llama diagnóstica. Que es que tú entras un paciente a hacer las operaciones y no vas con la intención de curar la enfermedad o no tienes el equipo completo. Porque una cosa es uno, ¿verdad?, encontrarse algo que no esperaba, pero si tú crees que el paciente tiene endometriosis, pues entrar listo para eliminar tanta endometriosis como sea posible y que ese paciente tenga la menos laparoscopía posible a través de su vida. Porque así yo recibo pacientes en la oficina que son de fertilidad, pero durante 10 años manejaron dolor pélvico y tienen una laparoscopía cada 2 años, lo cual es una locura. Y otro lado de la moneda es el hacer difera, ¿verdad? Esperar tanto tiempo en hacer un diagnóstico. Porque si uno cree que tiene un diagnóstico presuntivo de endometriosis, pues manejar a la paciente acorde. Y si tienes la duda razonable, pues entonces después de orientar al paciente y hacer las evaluaciones preparatorias, pues hacer la laparoscopía a tiempo, pero no de forma excesiva. Así que es un acto de balanceo un poquito peculiar, pero la información está afuera, la estamos llevando a los profesionales de la salud, nos estamos apoyando también con los recursos de la industria, pero ustedes son valiosos en educar a los pacientes. Tenemos 2 preguntas más en salud y el vocero. Yo tengo 2 preguntas, una va dirigida a la parte de genética, que lo, ¿verdad?, lo mencionaron durante la ponencia, pero si pudieran abundar un poquito más acerca de eso en la parte de la endometriosis, relacionado a lo que es la genética. Y en la segunda, doctor Naval, usted indicó casi al final de su ponencia unas nuevas esperanzas en lo que es el tratamiento, si podría abundar un poquito más acerca de ello. ¿Puedo hablar de la genética? Sí. Claro, hemos publicado una asociación en el cromosoma 10, identificado también genes con polimorfismo en la población puertorriqueña. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues conlleva validar en poblaciones más grandes y desafortunadamente pues eso conlleva mucho dinero, ¿verdad?, en fondos federales y una población amplia
que en Puerto Rico quizás no la tenemos, pero a nivel mundial ya se ha establecido el rol de la genética en la endometriosis con más de 14 polimorfismos ya validados. Ahora bien, lo que sí podemos hacer en Puerto Rico, que es lo que estamos mirando ahora y que no lo puede hacer quizás en otras partes del mundo, es estudiar el impacto de la ancestría en el riesgo para endometriosis, porque somos una población admixta, ¿verdad? Tenemos caucásico, o europeos, africanos e indígenas. Así que acabamos de terminar un estudio que es pequeño, pero a la misma vez ya nos da bastante información de que tener mayor proporción de genética europea predispone más a la mujer puertorriqueña a tener endometriosis e infertilidad. Así que ese es un estudio que queremos publicar y ver de qué manera podemos seguir abundando al respecto. ¿Quieres contar de epigenética? Bueno, lo de la epigenética que le dije es la manifestación de estas células que a una persona puede tener exactamente la misma cantidad de endometriosis y se le desaparece, se va, porque epigenéticamente no es una condición agresiva en esta paciente, pero en esta otra va a seguir progresando hasta que la lleva al camino de la amargura, donde tiene que llevar cirugías, in vitro fertilization, y tiene que llevar un montón de estudios y de tratamientos que otra paciente teniendo la misma endometriosis no se le manifestó igual. Así que sí, la parte genética está creciendo bien, bien rápido. Podemos saber que sí hay algo de genética porque si no hay útero, hay pacientes que nacen sin útero y tienen endometriosis, ¿de dónde salió? Hay hombres que no tienen útero, ¿verdad? Porque no tienen útero. Y tienen endometriosis, se ha encontrado endometriosis en hombres también, ¿de dónde salió? Pues hay algo, definitivamente que hay algo genético con lo que ustedes descubrieron, ¿verdad? En los cromosomas. Yo creo que eso va a ser el clue para los diagnósticos en el futuro. El tratamiento ahora para diferentes tipos de condiciones se está buscando ir a nivel de verdad de la célula como tal. Yo creo que esa es la mira y ahí es donde todo el mundo está enfilando los cañones y va a ser el diagnóstico temprano y el manejo de la endometriosis. A nivel del futuro terapéutico, pues por años, por décadas, no ha habido mucho movimiento en esta enfermedad de alternativa. En los últimos 10 años, pues ha habido mucha investigación y sin decir que estoy resumiendo todo lo que hay, porque pues, es imposible, más o menos uno puede hablar de tres líneas de ataque a nivel de medicamentos. Esta es la línea que tiene que ver con la parte hormonal de la condición. Esto es una condición que depende de estrógeno. Y si uno bloquea el estrógeno circulante, pues va a modular la enfermedad. Está otra línea de ataque que tiene que ver con la percepción y transmisión del dolor de esta enfermedad. No sabemos por qué algunos pacientes con poca endometriosis tienen mucho dolor y otros pacientes con poca endometriosis tienen poca endometriosis, mucho dolor y mucha endometriosis y poco dolor. O sea que la percepción, la transmisión neuronal, la forma en que estos nervios transmiten el dolor del implante al cerebro, ocurre distinto en pacientes con endometriosis. Y ahí hay medicamentos que se están estudiando. Y la última parte tiene que ver con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema fascinante. Alguna gente pensamos que esa es la medicina del siglo XXI. Y a través del sistema inmunológico, quizá vamos a buscar la forma de que obliguemos al cuerpo, así como atacamos algunos cánceres con el sistema inmunológico, de que ese sistema también ataque los implantes de endometriosis. Pues en esas tres líneas de estudio hay medicamentos. Hay algunos que llevan la delantera. Los antagonistas de GnRH, que es lo nuevo que hay ahora mismo en el mercado, hay una molécula que se llama elagolix. Esa molécula nos está permitiendo darle al paciente el mismo beneficio de medicamentos que ocurrió en el pasado con muchos efectos secundarios, sin los efectos secundarios del hipoestrogenismo, de la falta de estrógeno. Hay un dintel entre 20 picogramos por mililitro y 50 picogramos por mililitro. Hay una ventana terapéutica donde si nosotros mantenemos el estradiol circulante en el paciente, en esa ventana somos capaces de tratar la endometriosis sin perder masa ósea, sin dar resequedad vaginal, sin dar la severidad de los síntomas vasomotores y los calentones que daban medicamentos en el pasado. Así que esas terapias están ya disponibles, vendrán otras terapias adicionales, pero como les dijo ahorita, si las aseguradoras no nos ayudan a hacer este acceso a esos medicamentos a los pacientes posibles, ¿de qué vale que estén ahí? Pero esas son las tres líneas que hay: inmunoterapia, percepción del dolor y entonces tratamientos hormonales todavía. Emocional.
Y no ha habido un solo país que haya superado esta avanza en el diagnóstico, que ustedes puedan decir cómo va a seguir esto. En Europa hay bastante, o sea, ya hay centros especializados, en Australia también. Sí tenemos un ejemplo, Italia es otro país, sí hay unos países de vanguardia en el tratamiento de endometriosis y son modelos a seguir definitivamente. Lisa. Hola, Lisa García de la revista Mírame y Bienestar Total. Quería saber si había plan o usted tenía algún conocimiento de si existe algún proyecto de ley para llevar así ese registro de esos pacientes y poder encaminar pues estas ayudas que lleguen, ¿verdad? Si se pongan de alguna forma pues más en serio como debería. Hay un proyecto de ley. El proyecto de ley de, ¿qué nombre es? De registro. Bueno, es un proyecto de ley hasta ahora, es solamente un plan. Está la vanguardia de la representante Lourdes Ramos. Sí, pero ese proyecto de ley tiene, hay un punto neurológico en ese proyecto de ley. Sí. Y vuelvo a lo mismo. Ese proyecto de ley le pide a los ginecólogos que hagamos la aportación de la data para recopilar la información de los pacientes con endometriosis. Reportar los casos. Pero esa data la tiene la aseguradora. Entonces, lo que nos gustaría sería de que la aseguradora, sin pedirle ni un chavo, compartan esa data con nosotros. Para poder. Hay diferentes maneras de buscar esa información. Una es obligando, inclusive, pues, por ley, a los ginecólogos, laboratorios de patología. Esa es una manera. Pero quizás a veces hasta un poquito se puede ver como algo que lo están imponiendo a los ginecólogos, más trabajo, infraestructura, etcétera. No es tan difícil en realidad, porque los otros días fueron a hacerme una entrevista y preguntaron, ¿cuántos pacientes de endometriosis usted tiene? Yo le dije a Dita, búscate N80.0. Exacto. 4,026 pacientes. No debe ser tan difícil. ¿Sabes? Es apretar un botón de la computadora, poner el código, ya todo es por código. ¿Sabes? Se le dice a todos los planes médicos, todo el mundo que tenga N80 punto algo, usted va a reportarlo. Lo que se requiere es una data, tampoco es una información de nadie. No se va a saber nombre ni nada. Sin nombre. Pero que vamos a hacer con esa data, estos pacientes, les vamos a hacer más fácil el acceso a los medicamentos, les va a hacer más fácil el acceso a los referidos a especialistas de quirúrgico, especialistas de infertilidad. Eso es lo que, ¿verdad? El objetivo es el paciente. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, saludos. Una paciente de más o menos 42 años, que ya tuvo su hija, pero se sabe que tiene endometriosis, que hay una familia de cáncer de útero, como es de todo. ¿Ustedes recomiendan que se haga la histerectomía? Bueno, es una buena pregunta. Mira, cuando... Lo que se sabe que alrededor del 1% de los pacientes que tienen endometriomas pudieran tener cáncer de ovario, ¿verdad? Todos los pacientes que tienen endometrioid carcinoma y clear cell carcinoma de ovario tuvieron endometriosis. Esto es como lo de Down syndrome y las calcificaciones del corazón. Todos los bebés que tienen Down syndrome van a tener calcificaciones en el corazón, pero no todos los bebés que tienen calcificaciones en el corazón van a tener Down syndrome. Así que es la misma analogía. Por lo tanto, yo no puedo decir a los pacientes, mira, la probabilidad que te dé cáncer de ovario es alta, porque entonces le sacaríamos los ovarios a todo el mundo. O sea, estaríamos haciendo histerectomías con oforectomías por ahí a todo lo que da. Así que la endometriosis es un caso que tú vas a individualizar cada paciente. Y yo la sigo, yo le hago el sonograma de endometriosis, las características del endometrioma, un hourglass que se ve como los que enseñamos en la foto. No es una cosa que tú digas, tienes todos los marcadores de tumores, el CA 125 negativo, el CA 19 negativo. Pues yo le digo, mira, vamos a observarte, estás cerca de la menopausia, vamos a ver qué pasa. Ahora, si yo veo que el quiste sigue creciendo, que el quiste tiene unas características diferentes, pues yo le digo, mira, yo creo que sí te debemos operar. Así que eso es individualizado. No podemos decir, todo el mundo completó su edad reproductiva. O sea, esto es cirugía conservadora, cirugía completa. Y hay pacientes que yo les dejo varios. Les saco el útero porque tienen adenomiosis, que es endometriosis del músculo del útero. Que aunque está en el útero, es también tejido ectópico, porque no es tejido que está dentro, endo, de adentro, y metrio músculo. Pero si está en el medio del músculo, pues ahí eso va a menstruar todos los meses. Si tú tienes un tubo que está botando agua todos los meses y la pared está ahí, eventualmente la pared va o cede o le va a dar dolor.
Así que esos pacientes, yo le digo, mira, te voy a sacar el útero, pero tus dos ovarios están bien, tú tienes 40 años, te quedan muchos años produciendo todavía hormonas. Yo te quito eso y si tengo que entrar otra vez, yo estoy bien entrenado para entrar por la paroscopía y sacarte los ovarios más adelante, así que no me causa ningún estrés. Pero no por eso te voy a sacar los ovarios a los 40 años, porque te estoy quitando también otros beneficios hormonales que tú necesitas. Y algo que quizás si esta presentación lo hubiéramos hecho hace 10 años, hubiera escuchado por ahí de un antígeno que se llama CA125, que está asociado a cáncer de ovario. Eso no se utiliza, no tiene ningún rol predictivo ni de manejo en pacientes que sean antes de la menopausia. Y antes se utilizaba un montón y todavía se hace en la paroscopía basándose en CA125 elevado, cuando es algo que es súper inespecífico. Desde una gastritis hasta una indigestión te pueden causar un CA125 elevado. Así que eso no se utiliza. Y lo otro importante es que uno no opera a nadie, ni atiende a nadie, ni hace ninguna decisión basándose en ni laboratorios exclusivamente, ni en historial exclusivamente, ni en un potencial riesgo exclusivamente. Uno tiene que sentarse con el paciente individualmente y ver qué es lo que es en ese paciente pertinente en el momento. Ese paciente, si no tiene sintomatología, si está viviendo una vida reproductivamente hablando ya estable, no quiere tener hijos, disfruta de su vida en pareja con su compañero o compañera de forma adecuada, no tiene ningún tipo de sintomatología, puede haber tenido la endometriosis más severa del mundo en su historial previo, pero si no está sintomática, no la opere, no le hagas nada, obsérvala, oriéntala y haz tu manejo ginecológico rutinario, pero no tienen por qué ponerla. La vida dentro de los confines del manejo médico es una balanza entre riesgos y beneficios. Nosotros siempre vamos a querer que los beneficios sean mucho más que los riesgos. Quiero agradecer a los doctores Aponte, Salgado, Bracero y Flores por estar aquí con nosotros esta mañana, comunicando diferentes perspectivas, cada uno desde su experiencia clínica y desde su área de especialidad sobre la endometriosis. Para nosotros es importante periódicamente compartir este tipo de actividad, de información y que se escuche directamente de la voz de los especialistas, de los médicos, de los investigadores. Pensamos que eso abona mucho en un Puerto Rico que está ávido de recibir información que le sea útil para manejar mejor su vida. Quiero agradecer a todos ustedes tienen una labor súper importante para comunicar y para ayudar a hacer un Puerto Rico mejor y parte de eso pues es llevando información.